Vitaminas para Educadora por Planeta Preescolar presenta La vida de una educadora. Había una vez una maestra de jardín llamada Clara. Desde el primer día que comenzó su carrera, le habían inculcado la importancia de querer a todos los niños por igual. Ella tomaba ese mandato muy en serio y se esforzaba al máximo para tratar a cada niño con amor y cariño. Pero un año, Clara se enfrentó a un desafío que la hizo dudar de su capacidad para cumplir este mandato. En su clase había un niño llamado Pedro, y Pedro entraba al salón siendo torpe y distraído, caminando sin sus lentes y empujando a los demás. No lo hacía adrede, pero era siempre así, e incomodaba a sus compañeros con sus mocos y su torpeza. Pero Clara, buscando ser una buena maestra con él, se esperó a que se sentara. Caminó hasta donde tiró sus lentes y se los pasó. Pedro, ten más cuidado al entrar al salón. Tiraste tus lentes y al ir a ciegas casi tiras a tus compañeros, dijo la maestra dándole los lentes. Y toma unos pañuelos para limpiarte tu nariz y no tengas más moquitos. Pedro pidió disculpas a su maestra, pero aunque Clara por fuera mostraba una actitud positiva y amigable con el pequeño, por dentro ella luchaba contra sus propios sentimientos de frustración y culpa. Cansada de cómo era Pedro, y se repetía a sí misma, tengo que quererlo, tengo que quererlo, tengo que quererlo, mientras intentaba mantener el orden en el salón, evitando que Pedro tirara a sus compañeros y tratando de lidiar con sus mocos. Fue así todo el año que lo tuvo como su alumno. Pasaron los años y Clara continuó enseñando a otros niños y recordando ese año en particular con una sensación de fracaso. Pero un día, mientras caminaba por la calle, una voz la llamó, ¡Maestra! Y Clara mira y queda asombrada al ver a un hombre joven, atractivo y seguro de sí mismo. No podía creer lo que veía y tenía intriga de saber por qué la llamó. Y le dijo, usted fue mi maestra de jardín. Clara, al escuchar esa respuesta, se sorprendió y después de hablar un poco con el joven, se dio cuenta de que aquel hombre guapo y exitoso era Pedro, el niño torpe con mocos permanentes. Y Pedro le dijo a Clara, usted es la maestra que más recuerdo de toda mi vida. Aprendí tanto de usted y estoy agradecido. En ese momento, Clara entendió que había tenido éxito, no al esforzarse en querer a Pedro como a los demás, sino al tratarlo con dignidad y respeto. A pesar de sus propias dificultades, se dio cuenta que el mandato de querer a todos los niños por igual podía ser reemplazado por el de respetarlos y tratarlos con dignidad. Clara comprendió que, al final del día, lo que importaba era cómo había influido en la vida de sus alumnos, y no si los quería a todos por igual. Ahora dime, ¿qué situaciones te han puesto a prueba como educadora? Más contenido como este en www.planetapreescolar.com.